don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. MIA USA. I gave Sushi a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born. Hola, hola, gente querida de Tucumán, bienvenidos a la nueva temporada de Bella Vista Visión para Todos. 11 años juntos, ¿quién lo iba a creer? La verdad, nosotros felices, ¿eh? Yo a veces me pellizco porque se me hace que estoy soñando, pero sí, estamos juntos compartiendo momentos que son hermosos en nuestro Bella Vista y en nuestro Tucumán. Qué introducción la que tuvimos para este 2015, la verdad, brillante el trabajo de nuestro diseñador visual, Daniel Bolañez. Y para esta edición 2015 no voy a estar solo, voy a estar acompañado de una señorita que es de Bellavista, joven, bonita, diosa, estudiante de abogacía. Le damos la bienvenida a la señorita Luciana Barrio Nuevo. Bienvenida. Hola, Franco. Bienvenida, Lu, bienvenida. Gracias por sumarte a Bella Vista Visión para Todos. Sí. Y bueno, qué decirte, estoy muy contenta de ser parte de este equipo, este nuevo año, arrancando esta nueva temporada, acompañándote, así que feliz. Feliz. Puede ser un primer plano a nuestro camarógrafo Sebastián Ruiz, de esta belleza que se suma a nuestro programa, estudiante de abogacía. No vamos a decir la edad porque no corresponde que le preguntemos la edad. Ella va a ser la co-conductora de nuestro programa, así que la van a ver todos los sábados. Bueno, gracias, Lu. Te comento, tenemos mucho material para el día de hoy, así que vamos a arrancar esta versión 2015 de Bella Vista Visión para Todos. ¡Sean bienvenidos! Con la presencia de cientos de militantes, el intendente de San Isidro de Lules, César Elías Dib, dejó inaugurado el periodo de sesiones legislativa 2015. Aprovecho para saludar y agradecer al intendente doctor Kelo Dib por todo el apoyo que estuvo con nuestro programa durante estos 10 años y también desearle todo el éxito para lo que pueda emprender políticamente. La verdad que muy contento, muy emocionado de haber podido pasar estos 11 y 4, años y 4 meses al frente del municipio y bueno, sentirse acompañado por esta gente. La verdad que no queda más que trabajar los meses que quedan para que Lule siga creciendo. ¿Qué le dejaste a los luleños y qué te faltó hacer? No, creo que se dejaron muchas cosas, quedarán algunas cosas por hacer, pero creo que lo fundamental es haberlo puesto a Lule sobre un camino que no tiene retorno. Y como lo decía la Presidenta, seguramente lo que nos suceda van a tener el gran compromiso de trabajar por todos los derechos que han conquistado cada uno de nuestros vecinos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Se realizó el lanzamiento oficial de la Escuela de Fútbol Semillita del Norte y tuvo la presencia del hermano del número uno de Diego Maradona, Lalo Maradona. Estuvo en Bellavista, en el Estadio de las Palmeras, acompañando a Yamil González y a los chicos que realizaron diferentes pruebas para ir a jugar al Club Independiente. Put your flags up in the sky, in the sky. Check it out, wow. And let us say, 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 say
Yamil González, trayendo la escuelita semillita del norte acá para la ciudad de Bellavista, tu ciudad natal. Sí, es un proyecto que iniciamos junto a Lalito Maradona y su hijo Jorge Maradona. Estamos acá realizando la primer prueba para llevar, buscar talento, encontrar talento a través de Lalo y llevarlo en esta ocasión al Club Independiente de Avellaneda. ¿Qué experiencia te llevas acá del fútbol tucumano? La verdad, muy lindo, muy linda experiencia porque, bueno, hay muy buenos talentos, muchos jugadores de fútbol, la verdad que una convocatoria grande y bueno, eso es lo que me llevo y ojalá que podamos juntar muchos chicos para la escuela y para formarlos, ¿no? Decía Yamil llevarlo a Independiente de Avellaneda. ¿Vos estás trabajando junto a las inferiores del Club Rojo? Sí, estoy en las infantiles del Club Independiente, también buscando talentos y dirigiendo un par de divisiones. Pero bueno, depende de la categoría de cada chico, veremos dónde lo llevamos. Independiente es una, pero si hay un chico que tenga nivel para Boca o River, lo vamos a llevar a River o Boca también. Ya estamos comprometidos con esta causa, con esta escuela de fútbol y seguramente que nos van a ver más seguido por acá. Estamos para sumar, para trabajar, para el crecimiento de Bellavista. Juan Sibiardo Gutiérrez, Intendente 2015. Darío Monteros, Intendente 2015, Ciudad Banda del Río Salí. Juan Mansur, gobernador. Osvaldo Jaldo, vicegobernador. Electrodomésticos Herrera, cocinas, heladeras, televisores, aire acondicionado, bicicletas y una gran variedad de artículos al mejor precio. Te esperamos en calle San Martín 70, Bellavista. Cuando en Bellavista se dice manos a la obra, es porque antes se pasó por Corralones Yazú. Para construir, ampliar o refaccionar, Corralones Yazú. Le simplifica las cosas. Después de 10 años, Franco vuelve a su tierra natal, la carrera de Miguel Sánchez. Recordamos que Miguel era un atleta nacido en nuestra ciudad y que fue desaparecido durante la dictadura militar. Bueno, la verdad que es importante que esta carrera vuelva a Bellavista y también queremos destacar lo que le ha pasado a Juan Pablo Juárez. Como es de público conocimiento, fue asaltado cuando estaba regresando a su casa en San Miguel de Tucumán, en el Parque 9 de Julio. Estuvo internado, sigue internado, pero se está recuperando favorablemente. Así que toda nuestra fuerza para vos, Juan Pablo. Tucumán y Bellavista está con vos. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. ¡Tírale la memoria! ¡Nos permite decir! ¡Miguel Venancio Sánchez! ¡Presente! Y no ha regresado. Y yo no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. No me había pasado.
Bueno, estamos con Juan Pablo hoy, un día muy emotivo el que vive Bellavista, que viven los atletas, corriendo nuevamente después de 10 años en la tierra natal de Miguel Sánchez. Una linda fiesta, gracias a Dios que nos ha acompañado con el tiempo. Quiero felicitarlo a ustedes por estar aquí para difundir todo lo que hacemos, a los organizadores, al concejal Sebastián Salazar y al legislador Ariel García, Lucas Cerúsico, que han estado, digamos, desde un principio en la coordinación, y bueno, y la Federación de Atletismo, y a todo lo que han colaborado, a todo lo que han hecho partícipe, a los profesores, a los auxiliares que han estado, para que esto pueda ser una gran fiesta. Tenerlo nuevamente en la tierra que lo vio nacer es un orgullo para mí, un honor para los organizadores, y un orgullo para Bellavista y un orgullo para mí como tucumano y como dirigente sindical de los trabajadores. Muy emocionado, yo no pensaba que hagan lo que están haciendo los atletas. Vos viste que han venido muchos atletas federados, muchos atletas que... Si yo no creía, te digo sinceramente, no creía que sea lo que está pasando aquí. Estoy muy emocionado, mucha gente, para mí mucha gente. Dios quiera que esto siga porque para el bien de los chicos, porque esto es para el bien de los chicos. La vida de este atleta tucumano y por sobre todas las cosas bellavistense es que debe marcar un norte, un ejemplo, ya que para lo que tenemos la responsabilidad de no claudicar ante la más mínima violación al sistema democrático. Y bueno, creo que Miguel Sánchez fue un ejemplo de eso. No tan solo no claudicó, sino que corrió con sus piernas, con su mente y con su corazón, digamos, para buscar un país más justo, un futuro mejor para la Argentina. Y bueno, creo que a ese futuro estamos llamados, lo que tenemos la responsabilidad de convertirlo en realidad. Y esta carrera acá en la ciudad de Bellavista tiene que ver con eso, que la lucha por la libertad está más viva que nunca acá en Bellavista. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Quiero agradecer a Franco Lapena y a Tim Manca por la invitación al Partido por la Vida y por más donante de órganos. La verdad que vivimos una tarde emocionante, muy linda, y siempre que podamos aportar nuestro granito de arena al mensaje de Tim, lo vamos a hacer. Se disputó este partido con periodistas de San Miguel de Tucumán versus periodistas de Tafí Viejo. Yo tuve la suerte de poder hacer un gol, de hacer algunas jugadas como uno está acostumbrado. No, mentira, a veces te salen algunas cosas. Ganó el partido la gente de Tafí Viejo y tuvimos en cancha a nuestro maldito peque, Marcelo Figueroa. Jugó el partido, pegó una corrida, pedía por favor oxígeno y tuvo un choque con la gente de Canal 8, con Manolo Reyes Cortés, donde lo vamos a ver en las imágenes que van a continuación. El partido por la vida y por más donante de órganos. Mueve la carnaza, mamasa. Mueve la carnaza, mamasa. Ven a mi casa, que yo te cuento lo que pasa. Mueve la cintura, hermosura. Mueve la cintura, hermosura.
Mueve la carnaza, mamasa. Mueve la carnaza, mamasa. Ven a mi casa, que yo te cuento lo que pasa. Mueve la cintura, hermosura. Mueve la cintura, hermosura. Mueve la cintura, hermosura. Como le gusta a él, probó con zurda. ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo, gol! ¡Gol! 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 La, 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 la. Te voy a hablar con el arquero que le hice un gol, muy tranquilo, muy relajado. Bueno, qué importante poder participar de estos partidos, David. No, sin dudas, eso es una alegría y mientras uno pueda participar, elevar el mensaje como siempre solidario que lleva el amigo de Timanca, vamos a estar. Lindo participar en este partido, ¿no? Espectacular, espectacular. Yo me ensucié al último como para se ensució, que... a ver, para la foto. Jugó, corrió, claro, metió, claro, para que me pegó un par casa. De codazos también. Llego a la casa así reñando, oh, es un partido muy duro. Claro. Para que la bruja diga, no, si jugó. Ya ha jugado, claro, claro. La verdad que espectacular, espectacular y hay que seguir haciendo esto. Quiero agradecerle a Tini, quiero agradecerle también a Franco que me hayan convocado a venir a poner nuestro granito de arena. Primera vez, la verdad que me han tratado de 10. Gracias por sumarse y realmente ha sido un orgullo que el interior de la provincia se haya venido a este evento. Para nosotros ya forma parte de nuestro calendario con Franco Lapen. Pero hoy hay 7.800 argentinos que están en lista de espera. Hay que pensar en ello, hay que ver. Ustedes los medios llevan información precisa para todas aquellas personas que no han tomado la decisión de donar los órganos. Que lo hagan de una forma correcta, con información, con precisión, sin dejar esa mochila tan pesada a la familia, que es la decisión en el momento menos oportuno. Así que nuevamente gracias a ustedes por venir desde Bellavista, un saludo especial a toda la gente de Bellavista. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Cuando en Bellavista se dice manos a la obra, es porque antes se pasó por Corralones Yazú. Para construir, ampliar o refaccionar, Corralones Yazú. Le simplifica las cosas. Darío Monteros, Intendente 2015. Ciudad Banda del Río Salí. Juan Mansur, Gobernador. Osvaldo Jaldo, Vicegobernador. Tus mascotas eligen los productos de Forrajería y Semillería La Tranquera. Por calidad y prestigio. La Tranquera, Avenida Fernando Lee. Lo que buscas está en Tu Estilo Jenny. Ropa deportiva, informal, sport elegante, fiesta, todos los talles y modelos, con la atención personalizada de Jenny Belomo, Avellaneda 57, Bellavista. Carne Manía, la forma más saludable de comer carne. En Bellavista, la opción más segura y más económica de consumir carne es Carne Manía. Toda la tecnología del mercado internacional puesta a tu servicio en calle Belgrano 74, Bellavista. Estamos para sumar, para trabajar, para el crecimiento de Bellavista. Juan Sibiardo Gutiérrez, Intendente 2015. Tucumán vive momentos difíciles después de las diferentes inundaciones que se vivieron en la provincia. Nosotros vivimos algunas muy cerca en García Fernández, también algunas en nuestra ciudad. Los tucumanos son solidarios y el bellavistense es solidario y se puso a disposición de la gente. Así es, artistas y ballet se unieron en un festival solidario para ayudar a los damnificados con las aguas. Colaboraron con ropa, con agua potable, con alimentos no perecederos y todo esto se lo agradecemos a los artistas que participaron y por supuesto a la gente que asistió. Bueno, vale aclarar y agradecer a la gente que la verdad que es muy solidario. Muchas felicitaciones. Bueno.
todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Ya no me importa la hora, ya que estoy aquí. Entre las cuatro paredes de mi habitación. Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele. Y no sabes cuándo. La iniciativa fue con los muchachos, viendo en la tele la problemática que había y bueno, queríamos aportar, como te dije antes, y bueno, desde lo nuestro, así que vamos a seguir aportando lo nuestro de donde pueda. Tengamos lo bueno. Más de 450 cuadras de pavimento articulado. Regularización dominial. Inversión en seguridad. Gestionamos más pensiones y jubilaciones. Hagamos lo que falta. Sergio Venegas, intendente de Aldretes 2015. Juntos a la par. Mi compromiso es siempre con ustedes para sacar adelante a Bellavista. Manolo Fernández, Intendente 2015. Panadería Molina. Te brindamos calidad y autenticidad en nuestros productos. Pan, facturas, tortillas. El pan de cada día está en Panadería Molina. Avenida Fernando Riera, 122, Bellavista. Intendencia Luis Espeche. Por Bellavista, una ciudad que crece. Intendencia Kennedy, Gobernación Alperovi. Un nuevo sol transforma la realidad. Un rayo que despierta la unidad. Qué programa que estamos teniendo en el día de hoy, la verdad, hermoso. ¿Y quién está hermosa en esta edición? Nuestra compañera, se viene una diosa, que no se ponga celoso el novio, pero está hermosa. ¿Quién la vistió en el día de hoy? Muchas gracias, Franco. Bueno, me vistió la ropa, los accesorios, son de tu estilo Jenny, a quien le agradezco. Está ubicado en calle Avellaneda, 57, Bellavista. Bueno, gracias a Jenny Bellomo, que nos acompaña año a año con nuestro programa. Gracias, Jenny, por seguir apostando a nuestro programa. Y yo en el día de hoy estoy vestido gracias a la gente de Monona, a Noelia Ale, que ha confiado para que en esta edición 2015 pueda usar la ropa de Mononas, que está en calle Sarmiento 53 en Bellavista. Gracias, Noelia, por sumarte a Bellavista Visión para Todos. Déjame, Lu, que le agradezca a la gente de Joaquín Ruiz, a la gente de Ruiseñor, que también nos sigue acompañando en esta edición 2015. De esta manera estamos llegando al final. ¿La cita va a ser para cuándo, Lu? Para el próximo sábado, 23 horas. Como siempre, con el cable de los tucumanos, con mucho más. Bellavista Visión para Todos. Chao, hasta el sábado que viene. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural
dirección.